El síndrome de túnel del carpo en la actualidad se está dando con mayor frecuencia y sobre todo en jóvenes mayores de 18 años cuando antes se diagnosticaban en personas a mayores de 35 y esto se debe a varios factores y uno de ellos es el uso constante de los celulares, explicó la fisioterapeuta Jessica Sosa. Y nos causa gran asombro porque cada vez llegan más jóvenes a las clínicas con síndrome de túnel del carpo. Han hecho estudios donde dicen de que es porque hoy en día mantenemos mucho el teléfono en las manos. Cuando mantenemos el teléfono en las manos, normalmente la mantenemos abierta y esto sufre un estrés a nivel del nervio medial. También a veces mantenemos la mano abierta y el teléfono es ancho. Entonces eso hace una presión en el nervio, que es lo que produce el síndrome del túnel del carpo. Antes había un sondeo que era de los 35 en adelante, porque ya las personas tenían bastante tiempo laborando. Entonces con los movimientos repetitivos, como le decía, con maquinarias vibratorias y todo esto que llega a producir el pinzamiento del nervio. Hoy en día hay jóvenes hasta de 17 años ya con síndrome de túnel del carpo. Pero cabe mencionar algo importante, que a veces el síndrome de túnel del carpo puede ser genético, ya que la persona nace con el túnel más angosto. Entonces, esto también lo produce. O también, por ejemplo, las mujeres nacemos con el túnel más angosto, entonces nos da más a las mujeres que a los varones. Sosa dijo que hacer ante dicho padecimiento y agrega que es más quirúrgico. Tienen que ponerse una férula, mantener una férula para que haga menos presión o la muñeca deje de hacer flexión, que es lo que más lleva a este síndrome. Es más quirúrgico que no quirúrgico porque nosotros normalmente vamos al médico hasta que ya estamos en la última, ¿verdad? Como se dice. Entonces sentimos la presión y lo que hacemos es esto. Venimos, sacudimos y ya disminuye un poco la presión. Entonces no le tomamos mucha importancia hasta que se nos empiezan a caer las cosas, hay debilidad en las manos, entonces ya vamos al médico y pues si hay el nervio no está tan pinzado, entonces se manda tratamiento fisioterapéutico que no necesita cirugía. Pero si el nervio está demasiado inflamado, sí hay que hacer una cirugía de liberación del nervio. Noticias 12, Darlene Téllez.